batting sixth and playing third base from the Texas Rangers, Adrian Beltre. He's unique, you know, in my eyes, in my heart, he's a unique type of player, type of talent. Beltre, a deep drive to left. Adrian Beltre, quinto dominicano exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Esto fue un día maravilloso para todos los dominicanos y ahí estamos viendo parte de la biografía, esto que ha compartido ESPN y han compartido otras cadenas de deporte que han recabado documental respecto a la vida de este dominicano, que además de sus cualidades en el terreno también resaltan sus cualidades humanas, que es una persona afable, una persona de buen trato, y ha sido de las cuestiones más interesantes que ha sobresalido respecto a la vida de Adrian Beltre. Ayer se convirtió en el quinto dominicano en ocupar esa posición. Recordemos que el primer dominicano fue Juan Marichal en ser exaltado al Salón de la Fama. Luego le sigue Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y recientemente fue el Big Papi, David Ortiz, y ahora entonces Adrian Beltre, que ayer todos compartimos y vimos esa importante ceremonia donde se rendía y se relataba sobre su vida. Ahora me permito, como ustedes saben que no soy cronista deportiva, sigo el deporte, amo el deporte, pero tengo que dar los créditos a los compañeros que escriben de deporte, que son los que han hecho esa narrativa respecto a la vida de Adrian Beltre. Y así rápidamente, leyendo de las crónicas que trae el periódico Diario Libre, nos cuenta que fue el único latino en ser incluido en la clase del 2022, en la cual compartió su llegada a la inmortalidad con los exjugadores Joe Mauer y Todd Helston, el exdirigente Jim Leyland. Beltre estuvo muy feliz, de hecho en esa participación se le vio el agradecimiento. Beltre estuvo del puntaje de votación para llegar al Salón de la Fama, tuvo 95.1%, es el segundo pelotero con mayor aceptación para la entrada a la inmortalidad, hasta el momento superado por el panameño Mariano Rivera, quien tuvo el 100% de los votos en el 2019. Beltre, en esa ceremonia donde compartió, hizo rememorar momentos de cuando ingresó, así siendo joven, a las grandes ligas. Su carrera comenzó en el 1988, ahí están viendo en pantalla cuando lo llamaron para anunciarle que ingresaba al Salón de la Fama. Era así súper serio, porque vimos otras manifestaciones de los otros Salones de la Fama, donde vimos a la gente, qué sé yo, que se emociona en los brazos. Beltre así súper sereno, pero con la sonrisa que le ha caracterizado, recibió esta información y fue elevado al Salón de la Fama. Y ayer, durante ese discurso, que toda la ceremonia se dio allá en Cooperstown, en inglés, básicamente, porque es el idioma oficial y es donde se estaba llevando a cabo la ceremonia, también sacó un momentito para agradecer, y al hablar en español, Adrian Beltre agradeció tanto a la liga donde comenzó aquí en la República Dominicana, como quienes han sido parte de ese proceso, y al pueblo dominicano en sentido general. Y quiero compartir, señor director, esos pequeños momentos, o estos no pequeños momentos, porque son significativos, pero ese tiempo que Adrian Beltre hizo esa pausa de conversar de su discurso en inglés, que fueron alrededor de unos 17 minutos, de acuerdo a las crónicas deportivas, y para agradecer al pueblo dominicano, hablar a la población respecto a lo que significa para él y para el pueblo dominicano el ser exaltado al Salón de la Fama. Vamos a tomar este momentito para compartirlo. Para mi gente latina, gracias a todos mis fanáticos latinos, gracias a la Liga Aparte Pérez, a donde yo empecé, gracias a toda mi familia del Café Herrera, donde yo nací y me crié, gracias a mis suegros por la ayuda y el apoyo, gracias a Juan Carlos Carvajal por tu amistad, gracias a mi República Dominicana por ese apoyo que siempre he tenido. Siempre orgulloso de ser dominicano y de haber nacido en mi tierra hermosa, Quisqueya la Bella. Gracias a mis padres y a mi hermano Elvin por el amor y el apoyo que siempre me han brindado. Gracias por demostrarme que el esfuerzo y el sacrificio vale la pena, porque esos sacrificios de ustedes me ayudaron a lograr mis sueños.
Gracias a Teodoro Martínez, Luis Ángel Montalvo y a los difuntos Pablo Peguero y Rafael Ávila. Me hubiera gustado poder celebrar este momento con ustedes y que puedan ver lo que ustedes proyectaron desde mi temprana edad. Quiero también expresar lo orgulloso que estoy de ser un latino más electo al Salón de la Fama y del quinto dominicano junto a don Juan Marichal, Martínez, Big Papi y Vladimir Guerrero. Para mí es un honor. El apoyo y el cariño de toda mi gente latina la llevo siempre en mi corazón. Muchísimas gracias. Pues ya ustedes lo escucharon, agradecer a su, y de hecho hablaba del club aquí en Herrera y de camino hacia memoria digo, bueno, pues Santo Domingo Oeste tiene dos salones de la fama, porque Pedro Martínez, Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, y en el caso de Adrián Beltré, pues la liga a la que él perteneció, no sé si él nació ahí, si tienen que darme apoyo con esto, quienes manejan deportes, si él es de Herrera, si es nativo de ahí mismo de Herrera, porque si lo es, entonces Santo Domingo Oeste tiene el título del municipio con dos salones de la fama, dos salones en Cooperstown, en Estados Unidos, que es lo más grande del béisbol en términos de reconocimiento a la inmortalidad. Hay un montón de dominicanos que nosotros sabemos y que merecen estar ahí, pero esto se hace una votación que cada año se va colocando los nombres y se van eligiendo quienes de acuerdo a las características, a lo que consideran los miembros de ese jurado, pues pueden ser aceptados en el Salón de la Fama. Ayer ya se materializó, lo de Adrián ya se dio a conocer desde principio de año, creo que fue en abril, si mal no recuerdo, cuando se hizo el anuncio, ustedes vieron la fotografía, y ayer entonces fue su gran día. Fue el gran día y junto a todos vimos en Estados Unidos, República Dominicana, el mundo entero vio cuando le entregaban la placa que oficialmente, bueno, se la mostraban, porque esto luego es colocado en el lugar allá de Cooperstown, y en ese momento perdón. Ah, sí, nada más la mire, pero no la coja porque no se la puede llevar, pero obviamente le dan una constancia de esto. Aquí estamos hablando en cabina, señores, porque aquí los chicos manejan mucho tema de deporte, entonces son mi soporte. Ahí se estaba leyendo esta placa a Adrián Beltré, quien fue el primer antesalista en la historia en combinar 450 cuadrangulares, 3,000 hits en su carrera, jugó toda su carrera, 21 años en la posición, creo que fue tercera base, en un momento jugó para segunda base, pero él luego buscó y lo movieron, se fue como tercera base, y porque la mayoría de las terceras bases son movidos al inicio, convertidos en bateadores designados, pero él es una de esas excepciones por las grandes habilidades atléticas que mantuvo hasta su último año de competencia. Sus 3,166 impulsadas son de las cosas que hacen su carrera, especial, es la mayor cantidad para un jugador en su posición en la historia de los juegos. Ese fue el momento donde le estaba mostrando la placa, que es la que colocan en Cooperstown. Y también hay otro momento, señor director, que es cuando ya están colocando en las paredes de Cooperstown esa placa de Adrián Beltré, que lo certifica como ya inmortaliza su imagen en el Salón de la Fama, ahí colocando su placa, que es el reconocimiento a ese trabajo y a esa dedicación. Y cuando uno ve ese momento, pienso en los cientos de jóvenes dominicanos, los cientos de atletas, los niños que suelen hacer pelotero. De hecho, aquí en República Dominicana, los padres, en la mayoría de casos, cuando tienen los hijos, usualmente le compran una pelota y un bate. Una pelota, un bate y unos guantes. ¿Qué quiere decir? Y sobre todo cuando nacen varones, es lo primero que dicen, va a ser un pelotero, porque es como ese ideal. Además de que tenemos el deporte en la sangre, que es parte, en muchos casos, familias lo dicen básicamente porque es el deporte nacional, otros porque es su aspiracional, y muchos padres desean y muchos jóvenes desean verse en ese mismo espejo, y lo que nosotros les
decimos es que pueden hacerlo. Así como lo hizo Adrián Beltré, así como David Ortiz figura en Cooperstown, así como Pedro Martínez está allá, Juan Marichal, Vladimir Guerrero, están en ese salón de la fama, de la inmortalidad. Usted también lo puede hacer y tiene todas las opciones para hacerlo. Somos una nación productora de beisbolistas, tenemos grandes academias aquí, tenemos mucha gente que está trabajando en formar a jóvenes para que sean ese relevo generacional, que es que cuando terminen su carrera entonces puedan verse en esos lugares. No es simplemente cómo comienzan, es cómo terminan. Y yo creo, y la invitación es a que ustedes se puedan ver en ese espejo, a que puedan ver a Juan Marichal, el primer dominicano. Se habla de Juan Marichal y se va a seguir hablando por mucho tiempo. Luego Pedro Martínez, luego le sigue Vladimir Guerrero, David Ortiz y ahora Adrián Beltré, que ha sido, de hecho esta secuencia ha sido en los últimos, digamos, 5 años que hemos tenido así como, o 6 años, elegidos dominicanos a ese Salón de la Fama, porque en el caso de Marichal se tomó un tiempo, luego llegó Pedro Martínez, luego de la llegada de Pedro Martínez, lo de David Ortiz no fue tanto tiempo lo que se tuvo que esperar, Vladimir Guerrero por igual. Entonces yo creo que eso es muy importante y es un legado que han dejado, un referente, para que también se vea que no solo valen las cualidades deportivas que usted tenga en la cancha, y eso es un llamado a los que también todos hacen. No es únicamente que usted sea buen bateador, que sea buen pelotero, tiene que ser buen compañero, tiene que tener buena disciplina, tiene que adaptarse a las reglas. Yo creo que a eso es lo que hay que apostar y eso es lo que tenemos que invitar a todos nuestros jóvenes que se encuentran jugando en República Dominicana y que luego aspiran a ir a las grandes ligas, pasando por las diferentes disciplinas que allá existen. Y además, cuando como dominicanos vamos al play, y en Estados Unidos sobre todo, que la gente tiene esa buena cultura de ir a los estadios de béisbol a apoyar a sus jugadores y a su equipo de manera específica, cuando un dominicano está jugando y se destaca en los juegos en los que está haciendo, sientes un orgullo mucho mayor, sientes esa sensación, además de que sea tu equipo, también tienes ese sentimiento de que es un compatriota, es, digamos, un hermano, porque así nosotros nos llamamos. Entonces, invitar a los jóvenes dominicanos a que se vean en este espejo y que usted lo puede lograr, porque si ellos lo hicieron, nada es imposible. Simplemente hay que ser disciplinado, simplemente hay que mantener las reglas, simplemente hay que seguir las cosas. Es muy penoso que nuestro país también, al tener esta grande producción de peloteros, y en los últimos años ha disminuido, pero teníamos una racha donde muchos de nuestros prospectos lamentablemente fallecían en accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque recibían una gran cantidad de dinero, jóvenes que no habían estado expuestos, tienen esos recursos, comienzan a comprar vehículos de alta gama y luego estaban saliendo, que siguen manejando a alta velocidad, y perdimos muchos jóvenes que probablemente en unos años pudiesen haber estado en el Salón de la Fama por la propia trayectoria al que estaban llegando. Entonces, esto nos invita también a que, como padres, como sociedad, como allegados a quienes están jugando o han sido firmados en un equipo de Grandes Ligas, a orientar a esos jóvenes a que puedan seguir trabajando y verse más adelante. O sea, ¿qué aspiran a hacer? No es solamente ir a jugar en Grandes Ligas. Jugar en Grandes Ligas, ¿pero para qué? ¿Cómo quieres terminar tu carrera? ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Cómo quieres terminar ese legado para tu familia y los demás? Porque en el caso también de los peloteros, vemos a Vladimir Jr., que es una estrella, vamos a decir, en ese contexto, que también está brillando en Grandes Ligas y que hay mucha expectativa respecto a él. Hay muchos otros más. Me refiero a Vladimir Jr. porque es hijo de un Salón de la Fama, quien está jugando en estos momentos y tiene muy buenas referencias y los pronósticos y cómo se va trabajando sobre él y las crónicas que se han mencionado, tiene mucho en cuanto a su valor de persona, pero tenemos muchos otros jóvenes que están trabajando y que se han fajado precisamente para hacer eso, que han tenido varios, que han estado en juegos de estrella, que han ganado guantes de oro, que han ganado reconocimiento, y que esos reconocimientos pues les sirvan de aval para seguir avanzando y puedan repetir lo que es estar en el Salón de la Fama. No quiero irme, cerrar este comentario sin pasar un momento jocoso también en el Salón de la Fama. Ayer durante ese
de reconocimiento, esa ceremonia a Adrián Beltré, pues ocurrió algo que ustedes están viendo en pantalla. El Big Papi, David Ortiz, quien da el Salón de la Fama, pues le pasó la mano por la cabeza. Quienes han seguido el deporte, quienes saben, a Adrián no le gusta. Y desde niño, de acuerdo a las crónicas que se han comentado, a él no le gusta que le pasen la mano por la cabeza. Y sus compañeros, pues decidieron que esa era la manera de ellos entonces, cada vez que él hacía algo, si daba un jonrón, si conectaba un hit, atrapaba una jugada, lo que sea. Entonces ellos iban, le pasaban la mano en la cabeza y él entonces sacaba el guante como que le iba a dar un puñetazo con el guante. Y ayer él hizo ese mismo gesto en el escenario, luego de que Big Papi, si lo podemos poner otra vez, le pasara la mano por la cabeza. Él hizo como que, ¿dónde está el guante? Como para lanzárselo. Pero fue, digamos, el momento jocoso de esa ceremonia, porque es una forma también de recordar quién era o lo que ellos como jugadores hacían en el campo de juego hacia Adrián Beltré. Creo que es una de los momentos divertidos y que todos entendieron, porque todo el mundo comprendió de qué se trató la broma. Y es que como a él no le gusta que le pase la mano, yo conozco gente así, señores, que se peina, usted le pasa la mano por la cabeza, varones sobre todo, y se enojan y que no les gustan porque le están despeinando. Entonces, eso pasaba con Adrián Beltré y ayer fue parte de esa broma que se hizo en ese momento tan importante para su vida y para toda su familia. Reconoció a su esposa, a sus padres, a sus hijos, que son gente que han estado con él, y creo que es un valor importantísimo para la sociedad y para la vida de los y las dominicanas, que vemos a Adrián Beltré y en él a todos estos jugadores que nos motivan y que nos inspiran y que nos dan esos momentos bien divertidos de taquicardia también cuando se está jugando, si es un juego apretado o lo que sea que hacen, pero nos mantienen ese orgullo y nos mantienen esa emoción hacia el deporte, hacia eso que nos une, porque sin importar su condición social, su condición religiosa, su partido político, sin importar, si hay algo que une al pueblo dominicano, se llama el béisbol, y eso tenemos que agradecérselo a peloteros como Adrián Beltré y como tantos cientos que tenemos en las diferentes ligas de la República Dominicana y que juegan tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, en Corea, creo que en China, hay otras ligas, la más vista es la de los Estados Unidos, pero hay otros donde también están exaltando y ponen en alto a la República Dominicana. Con esto quiero irme a la pausa sin dejar, vamos a poner un pedacito otra vez, señor director, del primer videito que pusimos de Adrián Beltré al momento de irnos a la pausa, que es esa que está en la versión en inglés, donde sale ese pequeño reportaje, es un pequeño documental, vamos a decirlo así, de unos 3 y tantos minutos, pero quisimos tomar un poquitito para compartirlo con ustedes y lo compartimos ahora antes de irnos a la pausa, porque nos sentimos todos orgullosos de lo que ha logrado Adrián Beltré. Batting sixth and playing third base from the Texas Rangers, Adrián Beltré. He's unique, you know, in my eyes, in my heart, he's a unique type of player, type of talent. Beltré, a deep drive to left. He has done it, the cycle for Adrián Beltré. I think there's like so many things that he did, especially as a hitter. He was the best. And there it is, number 3,000 for Adrián Beltré. You're not gonna see another Adrián in ages. Playing against him was not fun.